E o punto oitavo, rogos e preguntas. Voceiro do Grupo de Goberno, ten a palabra para dar lectura aos anteriores. Gracias, señora Cortés. Ten respostas ás preguntas do BNG. Sobre a limpeza das pistas deportivas. Os servizos municipais efectuaron e continúan a efectuar limpezas e desinfeccións nas pistas deportivas do Concello logo da pandemia. Ademais, colocáronse cartéis informativos e está previsto colocar dispensadores de solucións hidroalcohólicas. Estas tarefas iniciáronse nas pistas que teñen un maior uso por parte da veciñanza. Respecto á convocatoria das bolsas escolares, as bolsas escolares están resoltas e xa están a repartir os vales para entre as persoas beneficiadas. O atraso sufrido na resolución da convocatoria foi motivado pola pandemia do COVID-19. Sobre un vertido de sustancia oleaxinosa e escuma no Mendo. Non temos coñecemento do vertido puntual ao que se refire. Para eliminar os vertidos detectados nese tramo do río, o Concello está pendente da autorización de Augas de Galicia para levar a cabo o proxecto de obra no colector xeral. Ademais, dende o goberno local, realizáronse actuacións que derivaron na detección e posterior eliminación de conexións mal realizadas ao colector de augas pluviais. Sobre as beirarrúas na Ponte Nova, o goberno local está a actuar na mellora e conservación destas beirarrúas, como foi noutros puntos do Concello. Respecto á programación cultural, o goberno local deseñou unha programación cultural para o verán pensando na veciñanza e na súa seguridade. Así pois, esta programación inclúe concertos, teatro e cine. Todas as actividades celebraránse ao aire libre, con cadeiras separadas para evitar posibles infeccións do COVID-19. A ocupación será por orde de chegada e apertura da zona media hora antes do comezo da actuación. Nada máis. Voceira popular, ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. En las últimas semanas, vecinos de la zona de las Galeras nos han trasladado su malestar por los cortes de agua que se están sucediendo con frecuencia. Rogamos al Ejecutivo Municipal que a la mayor brevedad posible solucione estas posibles deficiencias que se están dando en la red en la zona citada. Segundo, a lo largo de este mes, vecinos y comerciantes del casco histórico nos han vuelto a trasladar sus quejas por la situación en la que se encuentran los puntos de recogida de residuos en lo referente a su limpieza. Rogamos al Ejecutivo Municipal a que realice las gestiones necesarias para corregir esta situación y establecer con más frecuencia la limpieza de este tipo de mobiliario. Igualmente, también se nos traslada desde el colectivo de comerciantes de la zona la necesidad de revisar el stock de mapas de la ciudad en la oficina de turismo y en otros puntos, puesto que algunos peregrinos y turistas comentaban que no había. Tercero, rogamos a la concejalía correspondiente a que lleve a cabo una revisión de los puestos que se ubican los martes, jueves y sábados en la Plaza García Naveira, ya que nos han dado traslado también de algunas quejas respecto a que se están ubicando puestos que no comercializan productos de proximidad. Cuarto, vecinos de la zona de San Martiño han vuelto a reiterar su malestar en relación con la antena de telefonía allí ubicada, ya que han visto en diversas ocasiones a operarios últimamente trabajando en ella y les comentaban la puesta en marcha de este nuevo dispositivo. Cabe recordar que esta infraestructura había sido anulada en su momento. ¿Es conocedor el gobierno local de la puesta en marcha de nuevo de esta antena? Rogamos al Ejecutivo que a la mayor brevedad posible se nos informe sobre el estado, si es así, de operatividad de este dispositivo. Y quinto y último, tras recibir varias peticiones desde diferentes colectivos, rogamos al Gobierno local a que se realicen, si así puede ser, las gestiones necesarias para intentar que la sede electrónica pueda validarse para las entidades colaboradoras sociales que puedan realizar las gestiones a través de ella. Nada más. Ben, pues moitas gracias a todas e a todos e sin máis temas que tratar, levantamos a sesión.